Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Ser, aquí con mi batita favorita, la multicolor. Tantos años que llevo con ella, desde el 80 y pico aproximadamente, no, no mentira, desde el 2005 aproximadamente, 2006, 2007 por ahí, me la hizo una novia que tenía en California. Y pues bueno, aquí disfrutando la calentura de esta batita porque está haciendo frío. Bueno, este no es un comentario, ninguna pregunta. Simplemente surgió compartir. Tengo más preguntas que obviamente comentarios que seguiré haciendo. Pero por ahora, esto tiene que ver con un video. Seguramente yo he hecho esto. Esto se ha repetido muchas veces. Y seguramente hice un video sobre esto. Pero surgió la inspiración y así pues hago otro. Y tiene que ver con... Para sanar hay que mirar. Entonces me explico. Una de las tendencias, sin darse uno cuenta, cuando entramos en el camino de la espiritualidad, es que claro, hablamos mucho de amor y todo esto, y eso está bonito, está maravilloso. Pero tenemos que reconocer que lo que sostiene la experiencia humana, supuestamente, es el miedo. Es el miedo a unirme. Es el miedo a unirme a mi padre. Es el miedo al amor. Mira lo paradójico. Si no hubiese miedo al amor, si no hubiese miedo a la unidad, vamos a quitar la palabra amor, vamos a buscar la palabra unicidad. Si no hubiese miedo a la unicidad, no podría haber separación. Entonces lo que estamos experimentando es una experiencia de separación. Es decir, una experiencia de miedo. Entonces, cuando hablamos de sanar, para mí, para mi comprensión, lo que estoy hablando es de mirar los obstáculos al amor, es decir, el miedo, la ira, el resentimiento, el odio, el juicio, el ataque que hay en mí. Primero yo tengo que mirar eso antes de poder hablar de lo que es sanar. Porque se habla mucho de que queremos sanar el mundo, queremos sanar a otros, queremos ayudar. Sí, eso está maravilloso, pero eso no se puede hacer desde una mentalidad que está llena de miedo. Yo tengo que primero mirar el miedo antes de que se pueda establecer, digamos, un balance, una cordura, el amor que esté en uno mismo. Entonces vamos a compartir cómo es que yo miro, cómo es que la vida me ha enseñado a mirar. Pero cuando estoy hablando de mirar, lo que estoy hablando es de observar todos los pensamientos de ataque que yo tengo hacia otros. ¿Tú ves? Todos los resentimientos, todos los juicios que yo tengo hacia otros. Eso es lo que estoy mirando. No es simplemente mirar cualquier miedo que yo tenga dentro para sanar. No, es que yo tengo que mirar todo el odio, la ira, el resentimiento que yo siento hacia otros. Eso es lo que yo tengo que mirar. Entonces, ¿cómo se mira? Porque esa es la pregunta, ¿verdad? Esto lo he dicho en todos los videos. No cambia, sigue siendo lo mismo. Pero lo abordamos desde este ángulo para que tú veas que de la forma que se mira cualquier miedo, odio, resentimiento, ira, y estoy utilizando esos términos simplemente para dar diferentes etiquetas con las que estamos digamos familiarizados. De la forma que yo puedo, por lo menos en mi caso, cuando yo veo un pensamiento que surge, un pensamiento de ataque, de odio, ira, lo que sea, que es simplemente parte de un condicionamiento, no es una cosa que yo elijo, simplemente surgen, ¿verdad? Cuando eso surge, mirarlo, para mí, lo que implica es observar el pensamiento y tomar conciencia de que es un pensamiento. La mente inmediatamente se identifica con el pensamiento, lo proyecta hacia un otro y ahora empieza el dilema, empieza el argumento mental hacia un aparente otro. Mira lo que esta persona me dice, me hizo. Siento resentimiento por esta persona. Siento todo. Y tú ves como ya la mente está totalmente involucrada. Para mí mirar es simplemente observo el pensamiento. Originalmente parece que se le proyecta a un otro, pero inmediatamente hay una toma de conciencia que dice, espérate, presencia. Presencia. Esto es un pensamiento que surge que no significa absolutamente nada. Soy presencia. Entonces, para mí, en ese estado de presencia, donde el pensamiento se puede ver como lo que es y simplemente un pensamiento, donde se deja de proyectar a un otro,
se cae la carga del pensamiento, se cae el peso del pensamiento. Y para mí eso es mirarlo. El sistema de pensamientos del ego utiliza ese mismo pensamiento para ahora sentirme yo culpable porque yo estoy pensando eso, no debería pensar eso. No, 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 eso es lo que está surgiendo, no pasa nada, es parte de un condicionamiento. No es mi pensamiento, es un pensamiento que surge a raíz de un condicionamiento que, bueno, que te puedo decir, es parte de lo que de la programación del individuo. Aquí estamos mirando su programación, no estamos juzgándola. ¿Entiendes? Entonces ahora el trabajo, si vamos a utilizar esa etiqueta, es constantemente mirar. Y si el condicionamiento está muy fuerte y hay mucho que mirar, pues se tendrá que mirar mucho, pero eso se va aligerando. Pero lo importante es mirarlo, no suprimirlo ni taparlo. Entonces lo que pasa es que a veces me puedo quedar enganchado en todo es amor, todo es belleza, y yo sé que soy inocente. Es que eso a mí no me sirve de nada. Yo tengo que mirar toda la basura que está escondida detrás, porque no es que yo diga que soy inocente, no es que yo diga que yo soy amor. Sí, eso es un hecho. Tú eres inocente porque no eres ese cuerpo, porque nunca te separaste de tu fuente. Tú eres amor porque esa es tu naturaleza, y eso es un hecho, y eso viene dado. No te lo tienes que recordar. Tú no tienes que recordar que eres amor. De la misma forma que tú no tienes que recordar todos los días que eres hombre o que eres mujer. ¿Tú ves? Si naciste en España, tú no tienes que recordarte todos los días que eres español o española. Si naciste en Puerto Rico, no tienes que recordarte todos los días que eres puertorriqueño o puertorriqueña. ¿Cierto? Y no importa cuál país hayas nacido, tú no tienes que recordar nada de eso. Eso ya viene dado, es un hecho. ¿Tú ves? A menos que te hayas ido a vivir a Francia cuando tenías 2 años y se te olvidó que naciste en el país que sea, digamos, qué sé yo, Alemania. Y entonces todos los días te has creído que eres francés y de buenas a primeras te dicen, no, tú eres alemán. Y entonces vas recordándolo y una vez que lo recuerdas y se asienta, pues ya, final de la historia. Pues nosotros tenemos que estar dispuestos a mirar toda la basura que está ahí para que el amor que soy, el amor que eres, la inocencia en la que ahora mismo descansas, se haga relevante, se haga obvia. ¿Tú ves? Por eso es que la realidad es que la simpleza de todo esto es que no tenemos que hacer nada para ser. ¿Tú ves? Ser ya eres el ser. Lo que sí es tengo que mirar los obstáculos a ello. Y todo es un obstáculo, literalmente. Todo, toda esta experiencia humana es un obstáculo. Por lo tanto, no tengo que involucrarme en la experiencia humana para que los obstáculos se disuelvan, porque lo que hago es seguir sosteniendo los obstáculos. Lo que tengo es que mirarlo todo como lo que es un obstáculo. Yo me levanto por la mañana y aparenta que este cuerpo está levantándose. Sí, pues es un obstáculo, pero no hay nada malo con ello. Simplemente se observa como lo que es. No soy esto. No soy lo otro, no soy eso. Por eso es como dice Neti Neti, creo que es en el hindú o algo así, que es... No esto, no esto, no esto. No estamos tratando de hacer algo para llegar a, para hacer nada. Simplemente estamos eliminando todo lo que no es. Y entonces eso es lo que está constantemente recordándose. Te lo decía Nisargadatta Maharaj, te lo dice un curso de milagros, te lo dice cualquier filosofía que apunta hacia el reconocimiento de la verdad. No soy esto, este mundo no es mi realidad. Y el no soy, no soy, no soy, ¿qué es lo que deja? Lo que soy. Lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Entonces, repito, para mí, si tú me preguntas a mí cuál es el trabajo que tengo que hacer a diario, es mirar constantemente los pensamientos de ataque, de miedo, de odio, de ira que surgen para que se puedan ver como eso, como pensamientos que no significan absolutamente nada. Y en ese nada significa nada es que la comprensión de la que estoy hablando, el amor del que estoy hablando, la sabiduría de la que estoy hablando puede hacer su trabajo. Por eso es que esto es simple. Esto es muy simple, yo no tengo nada que hacer, yo no hago nada, simplemente observo, mi vida es observación, desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto a dormir, es constantemente observación, observación, observación. Entonces hay días que aparenta que no salen muchas de esas cosas y quizá hay días que aparece que sale un poquito más, pero todo se aligera porque ya lo puedes ver y eso es lo importante, verlo, hay que mirar, míralo, pero míralo no es juzgar.
El ego juzga, el espíritu mira. Mirar es simplemente inocentemente, mira lo que está saliendo. Está saliendo una sensación, está saliendo un pensamiento. Y cualquier cosa que esté saliendo se observa como eso mismo, como un ocurrir en la conciencia, no como algo que me está ocurriendo a mí, ni nada que yo tenga que controlar. Si yo estoy tratando de taparlo, de controlarlo, de juzgarlo, de justificarlo, estoy totalmente metido en la película. Por eso es que no hay que sentirse culpable porque tengas pensamientos de odio, de ira, de ataque. No, simplemente son burbujas que están saliendo. Déjalas que continúen. El cielo no se queja porque las nubes, algunas tienen una forma y otras no. El cielo no ve una nube que está llena de carga eléctrica como una tormenta y es una nube mala. Y ve una nube tranquilita, muy bonita, muy livianita, y esta, esa es una nube buena, dócil. No, las dos nubes son nubes que son pasajeras y no significan nada. El cielo sigue siendo el cielo. Tú eres el cielo, tú eres ese amor, tú eres esa esencia. Eres completamente inocente por la naturaleza de lo que eres. No tengas miedo a mirar, porque a final de cuentas mirando es que se puede sanar. Si yo no miro, nunca sano. Lo que estoy haciendo es escondiendo, tapando. Y aquí no estamos tapando. Aquí estamos exponiendo los obstáculos que se han interpuesto ante la luz que se encuentra en lo más profundo de ti. Y eso es todo lo que es. Por eso es que esto es simple. Repito, yo no hago absolutamente nada. Mi vida es muy simple. Tengo todas las experiencias que seguramente tú tienes, quizás, bueno, en diferentes aparentes formas, pero mi cuerpo se enferma y a veces y se sana, como todo. Si se supone que toca, tengo pensamientos de odio también, de ira, de ataque. Todas esas cosas yo las tengo también. O sea, no es que yo voy por ahí pretendiendo que no, que mi mente está totalmente limpia y pura. Si estuviese limpia y pura, no estaría aquí. Pero el reconocimiento de que soy está establecido inequívocamente y eso es lo que constantemente me recuerdo. Ese es mi trabajo diario. Mi trabajo no es tratar de arreglar mi mundo. Mi trabajo es recordar lo que soy. El mundo es el mundo y hace lo que hace y hará lo que vaya a hacer. Yo no soy el hacedor y yo no soy el que decido. Simplemente observo cómo la vida me vive. Y tú dices, pues entonces, ¿de qué vale hacer estos videos? Si a final de cuentas, si el mensaje que tú estés compartiendo se asentará o no se asentará. Y si tú no estás listo para recibirlo, pues entonces no te servirá de nada. Yo no entro en esos debates ya. Yo lo veo muy simple. Hoy me tocó con esta batita sentarme aquí y hacer este video. Final de la historia. A ti te tocó escuchar el video. Final de la historia. Ahora, ¿por qué? No sé. Porque es lo que está ocurriendo. Final de la historia. Tú ves que es simple. Por eso es que te digo, yo no cuestiono mi vida ya. Mi vida es muy simple. Desde que me levanto por la mañana ya está entregada a eso porque toca en mi guión, no porque yo la haya entregado. Y si en tu guión toca que te encuentres entregándola, pues bien, bienvenido sea. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más todo eso se va sanando, pues entonces se va aligerando y empiezas a ver que tu vida va más en acorde a la paz y a la dicha y a la felicidad que eres. Pero mientras todavía estén todos esos pensamientos que estén ahí o todas esas sensaciones, pues ellas seguirán surgiendo porque no son tuyas, no son tus pensamientos, son simplemente parte del condicionamiento que está ahí. Y ya está, eso es lo que estamos diciendo. ¿Tú ves? Por eso es que estos videos es constantemente para mirar. No tengas miedo a mirar. Mira, si mirar es nada, eso es solo eso, mirar. Está bien. No eres una persona pecaminosa porque de buenas a primeras estás teniendo pensamientos de cierta índole. Todos los tenemos. Lo que pasa es que cuando no los miramos, los suprimimos y eso explota en otra dirección. Por eso tú te ves gente que uno dice, pero era tan bueno, una persona tan santa, una persona tan amorosa y de buenas a primeras terminó matando a esta persona o terminó suicidándose o terminó haciendo estas cosas. Bueno, porque estaba tapando. Aquí no estamos tapando, aquí estamos mirando. Y tú dices, pero tengo miedo de mirar porque si miro esos pensamientos soy capaz de hacer. No, tú no eres capaz de hacer nada, no tienes el libre albedrío de hacer nada. Lo que estoy diciendo es que si lo miras, repito, no lo juzgas, lo miras. Entonces lo que estás haciendo es prácticamente quitándole la tapa a todo lo que tú has puesto, que has estado suprimiendo detrás ahí constantemente, para que eso se mueva y eso se exprese. Y ya está. Pero si lo haces conscientemente y sabes que hay ira y rabia en ti, pues posiblemente tú no quieres ir frente a la persona a la que tú sientes eso, que le quieres proyectar esa rabia para destapar la tapa. Tú lo que haces es que la destapas en otro lugar, mirándolo inocentemente,
Y después cuando te encuentras con esa persona que estás vacío o vacía, entonces te puedes relacionar desde otro espacio. Y yo sé que es paradójico, estoy hablando como si tú pudieses tomar esa decisión, sabiendo que no eres tú quien tomas la decisión, porque el guión ya está predestinado, ya está escrito según el contexto de lo que aquí estamos hablando. Si tú crees que lo que yo estoy hablando aquí no tiene nada que ver con tu sistema, o sea, lo que sea que tú quieras creer o lo que sea, lo respeto. Pero entonces no tienes que ver estos videos. Yo no voy a ver ningún video de una persona que hable de alguna cosa que de alguna forma yo no resuene. Yo no la juzgo con relación a ello. No digo que sea incorrecto, ni siquiera digo que esté errada. No, yo no sé. Quizás yo estoy equivocado. Pero dentro del contexto de lo que aquí se habla, dentro de la experiencia que la vida me está llevando a vivir, esto es simplemente como el guión se está desenvolviendo conmigo, y si tú sientes una resonancia con esto, pues confiemos que por alguna razón esto está teniendo lugar de esta manera. Pero que tengamos muy claro que yo te estoy compartiendo mi experiencia y mi comprensión según cómo la vida me está llevando a vivirla. ¿Ves? Entonces simplemente lo que la vida me muestra constantemente es a mirar. Y no es que yo tenga pensamientos de odio, de ira todos los días y todo el tiempo necesariamente. No, lo que estoy diciendo es que sí salen, salen porque están ahí hasta que ya no estén. La diferencia es que el peso se va cayendo, se sumergen como burbujitas, pero se deshacen más rápidamente, no se sostienen por un periodo largo de tiempo. Y si hay alguno que se sostiene por un periodo largo es porque ahí es donde se tiene que mirar más todavía. Y repito, mirar es muy simple. Mirar es reconocerlo por lo que es. Eso es a lo que me refiero. Los pensamientos no son hechos, son pensamientos. Entonces se miran, se observan y entonces observo que esos pensamientos, ¿cómo me hacen sentir a mí? El que se está haciendo daño soy yo. Y entonces esa es la motivación, curiosamente, para empezar a decir, Señor, se hace su voluntad, me rindo. Entonces eso es un constante mirar y tú ves cómo ellos se van aligerando, van perdiendo su peso, así es como se va mirando y entonces tu vida empieza a ser más ligera. Hay más confianza. Ves cómo los escenarios se te presentan. Y ahora los puedes ver como eso, escenarios, ocurrencias que no significan absolutamente nada. Eso es lo que yo veo constantemente. Cuando yo veo momentos que la mente puede sentir miedo o incertidumbre y esto, yo digo, espérate, vamos a traer presencia. Lo que hay es lo que es. La vida está a cargo. Si la vida quiere que vaya por ahí, voy por ahí. Si la vida quiere que tenga esto, lo tendré. Si me lo quiere quitar, que me lo quite. Entonces, poco a poco se vive en un espacio de rendición total y en ese descanso tú ves lo simple que la vida es, porque la vida te vive, tú no la vives. La vida es la que está en control, no yo. Y cuando eso se sigue asentando cada vez más y se van sanando todos los obstáculos al amor, descansas en esa esencia que es hacia donde apunta constantemente el contenido de estos videos, para que descanses en esa esencia. Todo está ocurriendo perfectamente como tiene que ocurrir en tu vida. No hay nada que esté ocurriendo que esté fuera de orden. Solo es cuestión de confiar en el proceso. Así es como se va deshaciendo la identificación psicológica con este yo para que descanses eternamente en eso que eres que las palabras no pueden describir. Y por eso es que constantemente decimos que para que ese amor, esa esencia, eso que eres, para que eso pueda resplandecer, esa identificación psicológica con este yo tiene que desaparecer. Ser.